Muy buenos días. Pues en verdad es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y tanto Ari como un servidor, tratando de hacer, cerrando más bien este seminario permanente que hemos empezado a instrumentar. Y la presentación que tendremos hoy estará compuesta por tres partes. Todo esto es producto de este gran título que vemos ahí, que es esto de haremos una reflexión sobre el acceso abierto a 15 años de Red Alica. Y desde esta perspectiva, lo que veremos serán tres elementos o tres partes en las que hemos estructurado la presentación. La primera parte hablaremos de lo que hemos hecho, es decir, haremos una exposición rápida de la, o bueno, una exposición de la arquitectura de Red Alica. En segundo lugar, presentaremos un conjunto de ideas y pensamientos a partir de la experiencia que hemos recibido durante todos estos 15 años y del contexto en el que está la situación de la comunicación científica, tanto en el plano global como en el plano nacional. Y por último, se propondrá o se expondrá un nuevo proyecto que creemos que será trascendente desde la perspectiva de la comunicación científica y es un proyecto multiinstitucional que sin duda creemos que viene a resolver algunos puntos de los problemas que estaremos exponiendo anteriormente. Entonces, creo que en este sentido, este seminario se va a convertir en un parteaguas, porque no solamente hemos tenido conferencistas de la mejor calidad durante todas estas presentaciones, sino que el cierre nos permitirá hablar de una nueva propuesta, una nueva estrategia que sin duda nos permitirá modificar el sistema de relaciones que hay al interior de la comunicación de la ciencia. Entonces, empezamos. Y empezamos tratando de ver lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho en un proyecto que hemos denominado Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que cumple 15 años, un proyecto financiado por la Universidad Autónoma del Estado de México y que hoy reúne un conjunto de características. En primer lugar, ya tiene más de 1.250 revistas, más de 600.000 artículos, que esto ya sigo diciendo que se dice fácil, pero que es vital. Es decir, hoy nos encontramos ante un mundo de información de acceso abierto que tenemos que enfatizar que está modificando las situaciones de la comunicación de la ciencia. Por el otro lado, también en Red Alic generamos un conjunto de indicadores cienciométricos sobre la manera como se está desempeñando la ciencia en la región. También, como este seminario, hemos formado a editores durante 15 años y tanto en nuestras, ahora sí que en nuestro establecimiento, en nuestras oficinas o a través de la web, hemos estado dando continuamente formación a los editores y creemos que Red Alica ha cumplido el papel de consolidar en este sentido la forma como se hace la publicación académica. Pero también en este caso es un sistema de indización, un sistema de visibilidad, un sistema de interoperabilidad, un sistema de producción editorial y un sistema de preservación del contenido de la región. Creemos que es muy importante volver a plantear ciertos elementos básicos de cómo nacimos y con qué objetivos hicimos este proyecto que no necesariamente hoy es el contexto en el que está. En primer lugar, nosotros concebimos a la publicación académica como un acto de comunicación. Y lo que quisimos hacer al reunir todos los materiales y al generar tecnología es afianzar el acto de la comunicación de la ciencia. En aquellos entonces, cuando nosotros iniciábamos, no existían prácticamente este asunto de los rankings, este asunto de la evaluación, y si bien existía este control y este monopolio de la publicación académica, el ambiente en el que nos movíamos en la región era absolutamente distinto.
También, por otro lado, desde el inicio buscamos darle una voz a las ciencias sociales y humanas. No solamente creemos que es un error englobar a la ciencia así en general, sino creemos que las ciencias sociales y humanas sufren o viven circunstancias particulares y estas tienen que ser reconocidas. Creemos, y esto lo seguimos enfatizando después de 15 años, que el hecho de que las ciencias sociales y las humanas se subsuman dentro de la gran ciencia hace que pierdan un conjunto de características centrales y que dentro de este aspecto, dentro de este contexto, ellas se vean perjudicadas. En este sentido, REDALI, que es un portal de y para las ciencias sociales y las humanidades, aunque han ingresado otras revistas y otras áreas. Podemos decir que tener cerca de 1,000 revistas de ciencias sociales y humanas de la región es realmente un fruto, un logro que hemos podido construir al interior de REDALI. Y el hecho de mencionar que tenemos más de 1,250 revistas, cerca de 50,000 fascículos, cerca de 600,000 artículos, sin duda nos convierte en la hemeroteca digital de las ciencias sociales y humanas de la región iberoamericana. En eso no hay duda. Por otro lado, nos gustaría exponer, y aquí le cedo la palabra a Ari, la arquitectura de nuestro proyecto. Es una arquitectura que tiene una diversidad de capas que hay que enfatizarlo, y lo digo de forma muy clara, muy pocos editores conocen todos estos elementos y muy pocos editores se aprovechan de todas estas capas tecnológicas que nosotros hemos construido para afianzar la comunicación científica. Por eso creo que vale la pena en este cierre del seminario volver a enfatizar estas capas de servicios que REDALI ha generado en el transcurso de los años y que sin duda permite situar a la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal como una plataforma tecnológica que consolida la comunicación científica en el mundo y que inserta la producción científica de la región de una manera no subordinada en el ámbito global. Por favor. Gracias. Yo dije, me cede la palabra, pero quién sabe, en realidad. Me da mucho gusto estar también el día de hoy con ustedes nuevamente en esta sesión de cierre del seminario. Y la intención, efectivamente, como dice Eduardo, es de alguna forma resumir no solamente lo que hemos venido viendo en el seminario, que sin duda son muchos los temas que se han abordado, muchos los temas que todavía quedan por ahí en cartera y que queremos seguir abordando en la siguiente edición del seminario, dado que es un seminario permanente. Ya tendrá noticias cuando se abra, pero la intención de la sesión de hoy es, además de resumir lo que hemos venido viendo, pues también es un poco compartirles la visión desde lo que hacemos, desde REDALI, que nos encontramos en este parteaguas en donde estamos de alguna forma recapitulando los logros, aprendiendo pues incluso de los errores, de los nuevos contextos que se dan en el acceso abierto, en la forma en cómo la ciencia se viene desempeñando no solo en nuestra región, sino también en el mundo. Y esto nos da pie para continuar, seguir brindando estos servicios, seguir trabajando a favor del acceso abierto, de la calidad de las revistas científicas en nuestra región, pero un poco desde otra óptica. Hablando un poco de REDALI, como ya mencionaba Eduardo, en esta arquitectura que hemos llamado un poco la arquitectura por capas de REDALI, no olvidemos que REDALI surge en un momento en que las revistas ni siquiera tenían un sitio web. Entonces, de alguna forma, hace 15 años, cuando REDALI inicia, REDALI se crea para darle a los editores lo que ellos no podían, o ustedes, los editores que nos están atendiendo el día de hoy, no podían tener, porque muchas veces o no tenían sitios web o no tenían una infraestructura técnica que pudiera solventar el poder salir en línea, porque empezaba como tal la web a crearse las páginas, no solamente de revistas, sino de propósito general. Y entonces REDALI surge para poder brindar esa parte que las revistas no podían obtener hace 15 años. Sin duda, la situación ahora es distinta, ha venido evolucionando.
las revistas han podido ir creando sus propios sitios web, los han venido de alguna forma mejorando, pero aún vemos que hace falta muchas potencialidades en términos de alcanzar estándares tecnológicos, alcanzar otro tipo de herramientas que permiten, pues no solamente estar disponible en línea, sino que poder ser encontrado, poder ser leído, poder ser citado, que al final es el hecho de la lectura y el uso de la información es lo que queremos conseguir al publicar una revista en línea. Entonces, en ese sentido, también Redalica ha venido evolucionando y ha venido creando un conjunto de servicios de valor agregado para poder ayudar a las revistas a llegar a esos lugares en donde comúnmente no se puede llegar, dado que en otros lugares del mundo tenemos grandes empresas, como ya lo hemos visto en estas mismas sesiones del seminario, como Elsevier o como grandes editoriales que justo hacen esa parte que aquí hace Redalica. Justo venden a las revistas paquetes de todos estos servicios que en este caso Redalic para América Latina está dando de manera gratuita. Y por eso el ecosistema de acceso abierto latinoamericano es sui generis y es modelo y referente a nivel mundial, porque de alguna forma estamos de manera cooperativa o colaborativa, estamos contribuyendo en crear un ecosistema de publicación científica y de acceso abierto que en otros lugares del mundo tiene componentes comerciales. Y aquí en América Latina todo está del lado de la academia. Tan está del lado de la academia que Redalic es un proyecto académico y así ha sido hasta el momento. Entonces, bueno, Redalic se monta sobre esta capa de revistas en donde estamos hablando pues, de más de, 20.000 revistas que están, por ejemplo, en el directorio de Latindex, 8.000 que están en línea, 6.000 del catálogo, etcétera. Todas ellas, digamos, llevando un conjunto de criterios de calidad para lo cual Redalic también tiene un sistema de filtrado de la calidad de esas revistas para poder evaluar si cumplen con los criterios que Redalic establece, en este caso los criterios básicos de admisión, que son la revisión por pares, 75% de contenido original, bueno, en fin, un conjunto de criterios que después pasan por una certificación interna en Redalic y posteriormente por una externa por parte de un comité científico internacional. Si bien tenemos ya casi 1.300 revistas, vemos que la cantidad de postulaciones pues viene a la alza. Nuestra tasa de rechazo es de 88%. Imaginen ustedes la cantidad de revistas que se están quedando fuera y que hablaremos en la tercera parte de esta sesión de qué es lo que pasa con estas revistas en un círculo vicioso de si no las acepta una plataforma, entonces pues no pueden obtener ese reconocimiento y esos recursos para poderse seguir mejorando. Entonces, Redalic, digamos, cumple una función con las revistas que cumplen los criterios. Sin embargo, hay una gran cantidad de revistas que están en proceso de consolidación que se están quedando fuera. En esta capa que llamamos de edición, Redalic desde hace 2 años liberó un sistema llamado MarcaLic, que ustedes ya conocen seguramente porque lo hemos mencionado ya en repetidas ocasiones, que la intención de este servicio, de este sistema, es permitir a los editores obtener las versiones electrónicas de sus revistas, reduciendo tiempos, reduciendo costos, dando la oportunidad al editor de que evite contratar empresas terceras si es que desea hacerlo en casa con su propio equipo editorial. Hemos también dado muchos cursos de capacitación al respecto. Hemos incluso certificado ya editores que ya están haciendo esa generación del XML y otros productos en este sistema. Es de uso libre. Y la intención de desarrollar un sistema es, en vez de usar los existentes, era pues dar una herramienta que pudiera evitar que el editor conociera el detalle del estándar XML JATS, que es sumamente complejo para alguien que no tiene la formación informática, y permitirle tener una visualización como la que vemos en pantalla, que es con paneles. Del lado derecho ustedes tienen el artículo científico y del lado izquierdo tienen un conjunto de cajas que van que representan los diferentes metadatos dentro de un archivo XML y que el editor o el asistente editorial encargado de hacer esta marcación XML no tiene que conocer a detalle, solo tiene que identificar las partes dentro de un artículo científico, como es el resumen, las palabras clave, el título, autores, etcétera. Y además de ello, el sistema hace ya un conjunto de inferencias automáticas para poder identificar de manera, sin necesitar de la persona que esté marcando, de manera automática, diferentes elementos dentro del cuerpo y dentro de la parte de las referencias bibliográficas del artículo. En este caso ya hemos automatizado 12 tipos o estilos de citación.
entre ellos los que ven ustedes en pantalla, y también un conjunto de datos adicionales, por ejemplo, la marcación de tablas, que la verdad es casi mágica. Estamos incluso sorprendidos nosotros dentro de Redalí cómo se hace esta marcación automatizada, en donde ustedes copian y pegan una tabla cuando viene a nivel, por ejemplo, texto, y el sistema identifica automáticamente cada celda y cada dato dentro de la propia tabla para poderla pasar como una tabla a nivel texto. No olvidemos que la diferencia entre el nivel texto y como imagen es que a nivel texto es procesable. Es así que entonces Marcalic permite trabajar con ecuaciones, con tablas y con otro tipo de elementos a nivel muy detallado. Por ejemplo, las fórmulas y las ecuaciones las marca en MathML, que es otro lenguaje casi tres veces más grande en la cantidad de metadatos que tiene el JATS, el MathML, mucho más complejo porque tiene un conjunto de fórmulas matemáticas, tiene operadores, tiene formas de organizar estas ecuaciones, y es mucho más complejo que incluso el mismo JATS, y permite entonces insertar las ecuaciones y estos elementos dentro de un artículo científico de manera mucho más sencilla. Aquí, sin duda, el reto es explotar esta información que es producto de una marcación mucho más detallada y mucho más inteligente. Nosotros, dentro de una revista científica, podemos disponer de estos elementos para poder participar en la iniciativa de Open Data, que es ir un poco más allá del acceso abierto, que lo que promueve es tener de libre acceso a la información para lectura, pero en este caso el Open Data promueve que podamos procesar esa información que se está disponiendo en acceso abierto. Entonces, Marcalic permite o da la oportunidad a la revista científica para poder participar en la iniciativa de Open Data, como ya lo hace Wikipedia, como lo hacen incluso las grandes editoriales que se nos están adelantando para llegar a ese mundo en donde la información ya se relaciona por sí sola. Después tenemos la capa de productos, en donde con el XML hemos mejorado sustancialmente Redalic. Ustedes ven cómo se ve un home de revista con XML y sin XML, cómo se agrupan de manera inteligente los artículos, como por ejemplo en esa nube de palabras, en donde ya no hay una clasificación manual de los artículos o de las revistas, sino que es la propia información quien dice de qué trata o de qué va. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se visualizan los artículos ya con un conjunto de imágenes, un conjunto de, en estas tarjetas que tienen información adicional, una imagen destacada, y otra experiencia de lectura a través de los productos de visualización. Articulamos información ya de los autores. Ustedes saben que también tenemos las páginas de autor. Todo esto se integra también con la tecnología XML que estamos haciendo desde Marcalic. Y estos productos de salida ustedes los pueden obtener haciendo esa marcación. Una vez que la terminan dentro del propio sistema de Marcalic, obtienen un visor inteligente, un visor móvil, un EPUB que también podemos ver dentro de la propia plataforma. Este es el visor inteligente en donde podemos tener o experimentar otra experiencia de lectura. Y me voy a ir un poquito más rápido porque tenemos una presentación larga y nos hacen falta ver muchos temas. Tenemos también, bueno, sin duda aquí este visor nos permite insertar otro tipo de elementos, nos permite trabajar la revista en otro nivel, como una revista digital o lo que nosotros llamamos una revista digital nativa, que es poder pensar en, como decía Eduardo, no tenerle miedo al color, pero más allá de eso, inclusive, no tener, podemos insertar multimedia, podemos insertar gráficos interactivos, podemos insertar mapas a mucho mayor resolución, animación, audio, video, etcétera. Conjunto de elementos adicionales que ahora pues toca, o el reto está del lado de las revistas, poder aprovechar toda esta tecnología que ya está a disposición y no tener pues un gran sistema de marcación, aún con a lo mejor imágenes en blanco y negro, que es lo que muchas veces nos está sucediendo, ¿no? Así se ve un artículo con XML, sin XML, ¿no? El visor móvil, lo podemos también ver en pantalla. Todo esto se puede obtener de manera gratuita desde el propio portal o desde, en este caso, Marcalic. Yo creo que algo que habría que enfatizar es el hecho de que muchos sistemas y muchas revistas han hecho tradicionalmente o desde hace muchísimos años el marcado en XML. Pero desgraciadamente lo han convertido aparentemente en un fin y no en un medio. Por eso lo que decimos claramente es que el reto es realmente aprovechar y entender el XML como un medio para generar
mejores experiencias de lectura, para generar mejores formas de interoperabilidad, porque no tiene ningún sentido realizar el marcaje XML para poder seguir teniendo en las páginas de las revistas solamente un PDF maquetado y diseñado bajo la época de Gutenberg. Y esto, desgraciadamente, lo seguimos viendo en múltiples revistas de la región. Nosotros vemos que utilizan el Open Journal System como un sistema de publicación, vemos que ponen el XML en el lugar o que marcan para entregárselo a algunas bases de datos y que lo único que tienen en su portal es un PDF realizado por un diseñador. Evidentemente, desde esta perspectiva, nosotros creemos que hay una equivocación rotunda. Hay una equivocación rotunda porque no se está aprovechando todo el esfuerzo y todas las posibilidades para potenciar la comunicación de la ciencia a partir del XML y para generar otros múltiples valores agregados, que es como lo ha estado mostrando Redalic. No hay pretexto, no hay razón para que ninguna revista de la región tenga el día de no, carezca de estos valores agregados que tiene Redalic. Así es, bueno, y en la parte de servicios, además de, bueno, ahora de esta marcación XML para editar la revista electrónica, los productos de salida que ustedes pueden ver en el portal de Redalic o en ya muchos portales también de las revistas que se los están descargando y montando en sus propios sitios web, también tenemos esta capa de servicios que le da al usuario final, porque no debemos olvidar que nuestro usuario lector es un alumno, un tesista, un investigador, un profesor de una universidad, pues lo que hace es acceder a la lectura de los artículos. Entonces, en esta capa de servicios ofrecemos un conjunto de motores de búsqueda con filtros ya mucho más especializados para poder localizar información o cruces de información, en este caso por país, institución, idioma, diferentes páginas, por ejemplo, de disciplina, de país, de revista, de institución, de autor, como ya lo veíamos hace un momento, y entonces eso nos brinda la posibilidad de buscar la información y localizarla desde diferentes aristas. En esta capa de servicios, estas páginas de autor, como ustedes probablemente ya lo sepan, están articuladas con la iniciativa también ORCID para generar un identificador único de autor y poder vincular la producción científica de un investigador dentro de esta base de datos internacional llamada ORCID. La intención de la articulación con ORCID, me parece que vale la pena resaltarla, es si ustedes entraban a ORCID hace 3 años, cuando todavía no se hacía esta integración Redalic-ORCID, un investigador latinoamericano difícilmente iba a encontrar algo de producción científica para crear su identificador y tener su CV internacional en esta plataforma. Dado que solamente estaba articulado con la base de datos de Web of Science o de Scopus, y en este caso con Crossref también estaba. Sin embargo, actualmente ustedes entran y como desde el mismo ORCID o desde Redalic se puede hacer esta vinculación, no importa a cuál de las dos plataformas ingresen, ustedes ya pueden importar los trabajos que han publicado en alguna de las más de 1,200 revistas que indexa Redalic. Por lo tanto, la producción científica del investigador, sobre todo hablando de las ciencias sociales, que ha sido publicada en revistas de América Latina de calidad y de acceso abierto, ahora ya está disponible en esta base de datos de ORCID. Solamente 12 bases de datos en el mundo han hecho esta integración con ORCID y eso permite que esta producción científica esté visible también a la par de otras bases de datos para el autor a nivel internacional. Aquí vemos cómo lo podrían ustedes ubicar en la plataforma de ORCID y ahí vemos el servicio de Redalic, de hecho justo arriba de Researcher ID y Scopus, qué bueno. Y bueno, entonces aquí vemos que Redalic obtuvo los 5 sellos que da ORCID para la interoperabilidad, que quiere decir que hablamos de una integración full de ambas bases de datos. En otra capa de servicios que estamos también o hemos venido pues articulando a lo largo de este tiempo es la capa de visibilidad. Redalic tiene diferentes acuerdos, no solamente a nivel interoperabilidad, es decir, a nivel técnico, inclusive más allá, estamos en constante distribución del contenido científico que se indexa en la plataforma vía diversos lenguajes o protocolos de interoperabilidad. En este caso, por ejemplo,
no sé, con Google Scholar, que no maneja el protocolo ahí, pero que tiene un propio, pues sí, una cabecera semántica que le llama Google Scholar, que nosotros insertamos dentro de los artículos, cada uno de los artículos lo lleva, es un trabajo adicional que se hace en Redalic para que Google Scholar indexe adecuadamente el contenido y los usuarios de Google Scholar puedan llegar a las revistas de América Latina. Es por ello que cuando ustedes buscan en Google, por ejemplo, no solamente en Google Scholar, muchas veces aparece, cuando ustedes dan el nombre de la revista, aparece en primer lugar el nombre o el resultado de la revista en Redalic que en el propio sitio web de la revista. Esto es porque trabajamos muy arduamente en esa mejora del posicionamiento web de las páginas. Lo importante es que se localice el contenido de la revista. Lo mismo hacemos con DOAJ, que tampoco trabaja, por ejemplo, ni con el XML JATS, ni tampoco con el OAI, PMH, que es lo que muchas revistas ya trabajan, sino que tiene una forma particular de exportar los metadatos a DOAJ. Y para las revistas que solicitan este servicio, que por supuesto también es totalmente gratuito, nosotros hacemos el envío de metadatos a DOAJ para que pueda aparecer su revista en DOAJ como una revista con el contenido completo, si no lo dejan a nivel como indexación, ¿no? Por supuesto, también lo hacemos con el protocolo AIPMH, con ORCID, ¿no? Cualquier revista que ingresa a la plataforma de Redalic tiene a su vez una forma de poder ser cosechada por otros repositorios. Por ejemplo, Europeana, que es una, que es la biblioteca europea, hace esa cosecha de metadatos de Redalic y con este protocolo, de alguna forma, lo que hacemos es replicar de manera automática los metadatos. Yo siempre pongo el ejemplo porque nos ha sucedido, es una vez que ingresa una revista en Redalic, a más tardar en un mes, está en diferentes bibliotecas del planeta, en diferentes indexadores, en diferentes motores de búsqueda, agregadores de contenido de manera automática, sin que el editor tenga que hacer nada, y un poco ya nosotros tampoco, porque en realidad hemos creado ya esos lenguajes que se comunican con estas otras diferentes formas de distribuir el conocimiento en el mundo, y eso hace que entonces un alumno en una universidad danesa o alemana pues pueda encontrar un artículo de una revista publicada en América Latina. Esa es la potencialidad de estos servicios de interoperabilidad que Redalic ofrece. Y uno que recientemente estamos hablando ya desde un par de años que hemos también puesto a disposición, que tampoco se conoce mucho y no se usa mucho, es la posibilidad que Redalic da a las revistas, bueno, en este caso a los repositorios institucionales, de poder poblar los repositorios con la información que difícilmente van a tener. Si nosotros viéramos en un diagrama de Venn lo que un repositorio puede tener dentro de su contenido, vemos que los repositorios se poblan ya sea de contenido, lo que se llama vía verde, o sea, el depósito de tesis, ¿no? O contenido no post-print, o sea, el tipo pre-print o producción académica o producción cultural o fondo antiguo, o producción incluso administrativa, todo eso, digamos, entra ya. Pero lo que es la vía dorada, lo que es todo lo publicado en artículos de revistas científicas, difícilmente los repositorios lo están publicando en sus plataformas, dado que comúnmente no tienen el permiso o desconocen si lo tienen o probablemente, como sucede normalmente, hicieron una cesión de derechos de los artículos científicos y entonces no pueden recuperar esos artículos para poder depositarlos en sus repositorios institucionales. Eso es una realidad que pasa no solamente en México, sino en todos los países, que las revistas entonces es quienes tienen la producción de los, bueno, la publicación de los artículos y no pueden compartir esa publicación con los repositorios institucionales. En este caso, en Redalic, nosotros, además de tener esa posibilidad de exportar los metadatos vía OIPMH a los repositorios institucionales, tenemos además ese permiso de hacer esa distribución electrónica vía este protocolo de interoperabilidad para que se puedan poblar los repositorios de las instituciones. Este trabajo lo hemos hecho con la Universidad de San Luis Potosí, también con la UAM, recientemente con nuestra universidad, para poder justamente llenar o poblar de eso que no podían tener los repositorios institucionales. Y esto, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso, por ejemplo, de la UAM, del repositorio institucional de la UAM, está llegando al repositorio nacional, que es el repositorio administrado por el CONACYT,
gracias a Redalic, ¿no? De hecho, de la UAM, lo que enviamos recientemente, que son 1,000 trabajos al repositorio nacional, la mitad de ellos fueron provistos por Redalic y esos corresponden a artículos científicos, la otra parte son mayormente tesis, ¿no? Y entonces es una bondad muy importante que está brindando ahorita Redalic y que difícilmente se conoce y que en otros casos pues no se quiere utilizar, como es el caso del repositorio nacional, que no han querido por alguna razón tomar esta información que ya está disponible en acceso abierto para poder hacerla llegar a la sociedad a través, en este caso, del repositorio nacional, ¿no? Tenemos la capa métrica, en donde también nos hemos concentrado de algunos años para acá, bueno, ya tiene como 10 años prácticamente que hemos empezado a generar estos diferentes indicadores que dan otra forma, digamos, bueno, más no es otra forma, sino es otra mirada de la producción científica. Estamos, digamos, ya muy acostumbrados a basarnos en las estadísticas de citación, en los indicadores de citación, sabemos todas las polémicas del factor de impacto, etcétera, pero no había de alguna forma un medio una plataforma que nos pudiera hablar sobre dónde se publica, con quién se publica, desde dónde nos consultan, cuáles son, digamos, las instituciones que colaboran, cuáles son las revistas que más atienden a una comunidad científica, cuáles son los países destacados en ciertas áreas del conocimiento, cuáles son las fortalezas temáticas o las debilidades temáticas dentro de una propia institución. Eso es lo que Redalic se ha encargado de desarrollar, dar un conjunto de indicadores que permiten identificar otro tipo de información que hasta el momento no había podido ser identificada en ningún lugar, dado que Redalic ya concentra una base de datos muy significativa, sobre todo en ciencias sociales. No hay otra base de datos que pudiera dar mayor información sobre las ciencias sociales en América Latina. Entonces, nos parecía importante también compartir este conjunto de indicadores en acceso abierto. Así ustedes pueden identificar, por ejemplo, la producción internacional, interna de América Latina, por ejemplo, por país, ¿no? Ustedes podrían, pueden saber cómo se publica, si se publica en la institución, en el país, en el extranjero, y un conjunto de pues, datos adicionales que, bueno, no tenemos mucho tiempo de verlo el día de hoy, pero que la intención de estos indicadores es justamente lo que les comentaba, diferentes niveles poder ofrecer otro tipo de información y que sin duda pues la plataforma hasta el momento lo ha generado acceso abierto, pero tampoco vemos que se use, tampoco vemos que sea un referente en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Probablemente por el desconocimiento, ¿no? De que esos indicadores están disponibles. Hicimos también un indicador de esfuerzo editorial, un conjunto de indicadores adicionales, ¿no? Por otro lado, los indicadores, hablando de indicadores de descargas, Redalic pues ha crecido tanto la demanda de consulta de los textos que ponemos a disposición, que estamos atendiendo un promedio de 1,200 usuarios concurrentes, es decir, en el mismo segundo están accediendo a un artículo científico dentro de Redalic, lo cual ha elevado sin duda por mucho los requerimientos o la demanda en cuanto al equipo o a la infraestructura que nosotros necesitamos para seguir manteniendo esta plataforma, ¿no? Se ha convertido en un referente importante, no solamente en América Latina, hablando, por ejemplo, del país. Redalic es la cuarta base de datos después, por ejemplo, del sitio web del CONRICYT, que concentra todas las bases de datos comerciales como Scopus, Web of Science y todas las bases de datos de las grandes editoriales como Springer y Wiley. Redalic está en cuarto lugar en cuanto a la consulta, por ejemplo, a nivel nacional. En esto estamos hablando del caso mexicano. Lo mismo sucede con los estudiantes de doctorado cuando se les pregunta cuál es la base de datos que más consultan. Por ejemplo, ustedes pueden ver que Redalic es, de hecho, de las que más consultan los estudiantes de doctorado en México. No se diga en ciencias sociales, es la que más se consulta en México. Y, sin embargo, hasta el momento sigue recibiendo solamente el financiamiento de la Universidad Autónoma del Estado de México, cosa que es una debilidad grande de la plataforma de Redalic, dado que si bien es la base de datos que más se consulta en el país, pues vemos que no es a la que se le aporta el recurso, ¿no? De hecho, sabemos que el CONRICYT, por ejemplo, este consorcio de bases de datos comerciales en México, paga a las bases de datos comerciales alrededor de 1,300 millones de pesos anuales por poder acceder a ese conocimiento. Y cuando vemos esas estadísticas, pues resulta muy contradictorio ver
la cantidad de recursos que se invierten en el uso de estas bases de datos y cómo Redalic es la que más se usa, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? No sé si quieres agregar algo adicional o podemos pasar a la siguiente parte. Pues yo creo que pasemos a la siguiente parte, porque si no nos vamos a comer el tiempo. En esta parte donde daremos un conjunto de reflexiones, después de 15 años de haber trabajado esto. Es decir, podemos recordar hace 15 años que empezamos con un Excel, transmitiendo la información, poniéndola en la web, y nunca nos pudimos imaginar siquiera, nuestro objetivo era reunir 100 revistas. Nunca pudimos imaginar que hoy hay más de 1,000 y que tenemos pues más de 500 revistas a las que le hemos hecho recomendaciones para que puedan ingresar. El día de hoy estamos hablando de decenas de servidores que podemos tener funcionando y que tienen que estar trabajando de manera integrada. ¿Qué es lo que pensamos después de toda esta experiencia de 15 años? En primer lugar, que pues ahora sí creo que todos acogimos de manera natural y acrítica el acceso abierto y pensamos que lo importante era abrir, lo importante era compartir. Y claro que lo importante es compartir. Y por eso muchos, de hecho, así lo plantea básicamente en Europa, se plantea que la licencia más abierta sea la CC BY. Es decir, lo importante es compartir, aunque no importa que alguien comparta y se beneficie aún comercialmente del conocimiento que tú estás generando. Pero nosotros consideramos que esa es una parte y que ha faltado en todos los proyectos de acceso abierto pensar en el problema de la sustentabilidad del sistema. De una o de otra manera, Redalic es financiado en más del 80-90% por nuestra universidad y evidentemente que es creciente el gasto que se va desarrollando a esto. Pero no vemos ningún proyecto regional al que realmente esté destinándose recursos, los sistemas de ciencia y tecnología para mantener el patrimonio de la región en términos de conocimiento. Por eso, si bien creemos que se ha olvidado el problema de la sustentabilidad, también nos damos cuenta que aunque incorporemos el problema de la sustentabilidad, este no es un elemento que sea suficiente para poder compartir de manera plena y transparente el asunto del conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión y la ratificamos, lo hemos dicho en otros foros, que el acceso abierto y aún Redalic con los sistemas similares como Redalic, pero lo más importante es que el acceso abierto no tiene sentido, y esta es una afirmación profundamente drástica y grave y con implicaciones muy profundas, pero estamos absolutamente convencidos de ello, que no tiene sentido estos proyectos si no se modifican los sistemas de evaluación. Si los sistemas de evaluación continúan valorando el factor de impacto y el CIMAGO Journal Rank bajo un sistema donde los países se ven creciendo muy poco a poco y entonces los responsables de este sistema dicen que lo que hace falta es invertir más, es decir, producen este círculo vicioso y en beneficio evidentemente de estas empresas, el acceso abierto no tiene sentido. Tampoco tiene sentido si estos propios sistemas no son reconocidos por los sistemas de evaluación de las universidades y los países. Basta cualquier ranking que salga para que las universidades empiecen a publicar en sus páginas y en los periódicos de sus países que están en un mejor lugar. Pero no hemos visto nunca que estas propias universidades hablen de estos proyectos iberoamericanos que están fortaleciendo la comunicación de la ciencia y que sin este proyecto la comunicación de la ciencia sería realmente distinta. Entonces, evidentemente, el acceso abierto necesita un reconocimiento y necesita ser identificado por los editores y por los investigadores
como aliados de ellos. Nosotros creemos en la publicación académica. No estamos buscando en transformar la publicación académica que lleva varios siglos ahora un sistema de preprints. No, estamos buscando fortalecer la labor del editor a través de todos aquellos elementos que han logrado perdurar a través de los siglos para poder fortalecer los aspectos de la ciencia. De esta forma, creemos que si los editores, investigadores y las universidades consideran estos espacios como un escalón para acceder a la llamada ciencia de corriente principal, el acceso abierto y Red Alic no tiene ningún sentido. Si los editores consideran que el factor de impacto y las citas son el objetivo y fuente de la ciencia, si los editores creen que porque su revista pasó a estos falsos y mal hechos cuartiles del 3 al 2 o del 4 al 3 y que su revista realmente es mejor y que realmente está participando en el panorama global de la ciencia, pues creemos que nuestro proyecto no tiene ningún sentido y tampoco el acceso abierto, porque quien esté evaluando, calificando y reconociendo no son sistemas de acceso abierto, sino sistemas absolutamente comerciales. Si los actores de la ciencia en ese sentido no fortalecen un sistema regional nacido por y para la ciencia regional, entonces estos sistemas no tienen sentido. Por eso creemos que hay un nuevo punto de partida que tendrá que ser reflexionado por los editores, por los investigadores y por las autoridades, que es la ruptura de la esencia de la investigación y de la comunicación científica. Hoy todos los investigadores o publicamos o perecemos. No importa lo que publiquemos. Nadie evalúa absolutamente lo que publicamos. Lo único que les importa a las instancias de evaluación de las universidades y de los países es que publiquemos en determinadas bases de datos. Y por el otro lado, en términos de la comunicación científica, se ha trastocado absolutamente todo lo que originalmente se pensaba. Creíamos que el objetivo es comunicar, es hacer público para consolidar, para debatir, para replantear, pero no, hoy lo que se busca es que las revistas comunican para tener citas, y si no tienen citas, no tiene ningún sentido. Creemos entonces que hay una ruptura absoluta del sentido de la investigación y de la comunicación. Por eso lo que encontramos es un cambio de paradigma en los 15 años que llevamos. Por un lado, nosotros nacimos diciendo que la ciencia que no se publica, es decir, que se hace pública, porque ese es el sentido de la ciencia, no existe. En 2003 nacimos con esta idea. Dijimos, la ciencia que no se ve no existe, y entonces nos propusimos generar tecnología para darle visibilidad a la producción científica de los diferentes países de la región. Y creo que es un logro que hemos cumplido con creces. Decir que tenemos 1,250 revistas dispuestas y a disposición para cualquier usuario y que hay más de 500,000 de artículos sin costo para poder consultarlo, creemos que hemos cumplido con nuestro objetivo. Y también empezamos a pensar que la ciencia que no se lee no existe. Y en un principio agradecimos que todo esto pudiera transformarse a través del material impreso, pudiera irse al ámbito electrónico a través de los PDF. Sin embargo, luego hemos empezado a identificar que el PDF tiene múltiples problemas para comunicar la ciencia como querríamos que se comunicara. Y después, ya para el 2010, 6 años después de la creación de Scopus y más de medio siglo después de la creación del Instituto de Información Científica, el paradigma en la región, que no en el mundo, es que la ciencia que no se cita no existe. Y para el 2015, todavía esta idea
este paradigma que empieza a funcionar en el 2010 empieza a ser mil veces más drásticos. Y ahora la ciencia que no se publica en Scopus no existe. Y evidentemente tenemos a todos estos agentes de ventas vestidos de académicos, circulando y viajando por todos los países, mostrando los grandes portales y los grandes beneficios supuestamente tecnológicos que ofrece este sistema, cuando creemos en realidad que se está sacrificando la esencia de la investigación y de la ciencia. Por eso, nosotros creemos que a 15 años de Redalic, del acceso abierto formalizado a través de Budapest, aunque sabemos que nuestra región mucho antes se había desarrollado, no es un momento adecuado para la comunicación de la ciencia. Es un momento donde tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar un conjunto de procesos para realmente volver a los sentidos originales, que era lo que nos planteábamos en el acceso abierto. Todos, hoy, editores, investigadores, sistemas, lo único que buscan es una cita en Clarivate o en el CIMAGO Journal Rank. No importa de qué manera, qué es lo que estén haciendo. Creen que están obteniendo éxito si obtienen una cita en este sistema. Por eso consideramos que las métricas basadas en revistas, es decir, en este factor de impacto y en el CIMAGO Journal Rank, la sumisión de todos los sistemas de evaluación al mainstream, al llamado mainstream, que es Clarivate y Scopus por parte de los sistemas de ciencia y tecnología. El caso de Colombia y México es el caso más drástico, donde hay una absoluta sumisión sin crítica de estas autoridades que han decidido que todas las revistas, lo importante es que se sitúen en estos falsos cuartiles de Clarivate o de CIMAGO. Y también algo que no podemos dejar de mencionar es este quiebre de la comunicación de la ciencia y de la ciencia misma, cuando toda la comunicación, los papers, son controlados por unos cuantos monopolios. Por unos cuantos monopolios que deciden cuánto tienes que pagar para publicar, y que deciden con un conjunto de indicadores que todo mundo critica, en qué lugar estás como investigador, como científico o como institución. Además de ello, tenemos este modelo de acceso abierto comercial, que es como han transformado estos grandes monopolios el asunto del acceso abierto, diciendo no hay problema que todos los papers los tengan en abierto, simple y sencillamente paguen a las empresas lo que nos cuesta procesar los artículos. Y lo que vemos es una correlación inmediata entre mayor factor de impacto y mayor costo. Claro, en beneficio absoluto de estas grandes editoriales y de estos monopolios editoriales. Al tiempo también vemos que hay un aumento de las restricciones. Por eso consideramos que es absolutamente paradójico que Europa y Creative Commons considere que la licencia realmente abierta sea la CC BY, mientras todos los grandes monopolios editoriales aún hacen un incremento de todas las restricciones para el acceso abierto. Veamos dos casos drásticos de cómo han cambiado las políticas de evaluación. El caso mexicano, el sistema de revistas, no puede ser más claro, donde dentro de sus objetivos se plantea simple y sencillamente posicionar a las revistas mexicanas en los cuartiles 1 y 2 del JCR y SJR. Ya no hay otra cosa que hacer. Si están nuestras revistas situadas ahí, todo está bien hecho. Y para eso hay que invertir, y estamos comprando absolutamente el sistema de evaluación que no nos representa. A pesar de que este sistema de clasificación del CONACYT no reúna los propios requisitos que exige a las revistas. Y que en este caso tenga dentro de su sitio revistas que no tienen revisión por pares.
pero que por alguna circunstancia están en Scopus. Revistas que son de cultura, que no son científicas, aunque puedan ser magníficas, y esto muestra absolutamente una clara sumisión de este sistema a los intereses de este monopolio. Por el otro lado, el otro caso es el de Colombia, donde de tener un sistema sólido, diría yo, de 627 revistas en un país pequeño, de repente deciden que ya no son 627 revistas, sino son 244 revistas. Las 383 revistas invisibilizadas, todo lo que se invirtió en más de una década para fortalecer estos procesos editoriales, todo lo que se publicó, todos los miles y miles de artículos de estas 383 revistas invisibilizadas, el modelo de publicación dijo, ya no importa. Y ya no importa porque asume igual Colciencias y Publindex el modelo de Scopus. Y por eso nosotros decimos que se ha roto la esencia de la investigación y de la comunicación. Porque de lo que se trataba es de hacer público, de comunicar, de debatir, y no de tener citas. Y algo que es absolutamente preocupante es el control, el monopolio que está teniendo el Sevier, pero no únicamente, nada más que el Sevier siempre es un magnífico ejemplo de cómo está siendo transformada esta empresa de una empresa de contenidos académicos a una empresa de venta y manejo de información científica. Si nosotros viéramos un análisis de 45 millones de documentos indexados en el Web of Science de 73 a 2013, llegamos a la conclusión que más del 50% de estos 45 millones de documentos los controlan 5 monopolios editoriales. Cualquier país, cualquier consejo de ciencia y tecnología que escuche esto, debiera de estar preocupado, porque ha cedido los derechos patrimoniales de el patrimonio del conocimiento que ha generado. Y en algunos casos, como en las ciencias sociales, el 70% de lo que se publica, de lo que está, de estos 45 millones de documentos de la website, está en estos 5 monopolios. Por eso, Spark dice claramente que la política de Sevier entra en contradicción con el acceso abierto porque solo diluye los beneficios de compartir abiertamente los resultados de investigación. Y plantea, cuando compra el Sevier B3, anteriormente Mendeley y demás, cómo decepciona a muchas personas esta reciente adquisición del repositorio de B3, porque era una plataforma muy popular, donde ahora las personas que habían invertido en B3 ahora encuentran que sus servicios de repositorio pertenecen y son administrados por el Sevier. Una compañía conocida por la obstrucción al acceso abierto y a los repositorios. Y esto, el control del circuito de la ciencia, lo podemos ver muy claro. Si nosotros entendemos que hay un proceso de investigación, un proceso de publicación y el proceso de evaluación de la investigación, que es lo que termina cerrando el ciclo del circuito de la ciencia. Y cuando nosotros vemos el proceso de investigación, nos damos cuenta de todos los servicios en control del Sevier que ha comprado y que si nosotros queremos hoy poder generar investigación, pareciera ser que es difícil salirnos de todos los servicios que él genera. Y en el caso del proceso de publicación, también tiene todos los elementos que controlan este proceso. Y en la evaluación tiene nuevamente todos.
Y por eso entonces es que se ha transformado el Sevier de una empresa de contenidos a una empresa de manejo de información científica. Y por eso Pedro Comics nos dice de manera muy clara lo que es esto. Nosotros entregamos el fruto del conocimiento generado en investigación, ellos lo difunden, lo evalúan y después tenemos nosotros que pagar por ello. Es absolutamente irracional el proceso. Pero además nos sometemos a este proceso de evaluación cuando es absolutamente inconsistente y no tendría ningún sentido sin los tres decimales que tiene. Es inconsistente porque el Simago Journal Rank, el 83% de las revistas tienen un valor inferior a 1. No es posible. No es posible que solo 3,980 revistas tengan un SJR, o sea, un factor de impacto superior a 1. Y que las 19,247 revistas de Scopus tengan un factor de impacto, un SJR, inferior a 1. Evidentemente, sin los tres decimales, esto no tendría sentido. Y cuando nosotros vemos la distribución de las revistas, vemos que no hay ninguna diferencia real, solamente en términos de decimales, de todas aquellas que están abajo del 1. Sin embargo, se construyen estos falsos cuartiles y se cree que entonces que el cuartil 1 y 2 son síntomas de excelencia y el cuartil 1 y 2 no. Perdón, el cuartil 3 y el 4 no. Cuando en el caso de las ciencias sociales vemos que estos sistemas no tienen ningún papel para las ciencias sociales. En el caso de el CIMAGO y una RAC, solamente controlan el 36% de las revistas dentro de su base, pero eso representa solamente el 15% de los documentos y pasa a menos del 10% de las citas. Es decir, el sistema no representa en absoluto a las ciencias sociales. Y en el caso de Clarivate Analytics, los datos son inferiores aún. Concentra solamente el 26% de las revistas, el 10% de los documentos y el 10% de las citas. Evidentemente no pueden ser sistemas que utilicemos para evaluar a las ciencias sociales. Por eso, cuando nos vamos a México con información de CIMAGO, encontramos que solo el 20% de los investigadores que estaban en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que se considera la crema innata de la investigación, solamente tenían al menos un documento en Scopus. Mientras que esa proporción en Humanidades y Ciencias de la Conducta es menor. En consecuencia, querer utilizar este sistema para evaluar a las ciencias sociales y humanas es absolutamente inadecuado. Por eso creemos que se ha convertido en un respiro la declaración de San Francisco Dora, con su recomendación general de no utilizar métricas basadas en el factor de impacto como medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales. Y recomienda a los editores reducir considerablemente el énfasis en el factor de impacto, y poner a disposición métricas a nivel de artículo. Y para los investigadores, sin duda plantea desafiar las prácticas de la evaluación de la investigación imperantes. En resumen, lo que dice es, hagamos hincapié en la investigación en sí y no en dónde se publica. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy se evalúa el impacto a partir de la revista y tú, el investigador o el artículo, recibe el prestigio supuesto de ese factor de impacto, aunque su artículo nunca haya sido citado y menos aún leído.
Por eso DORA plantea promover un cambio real en la evaluación de la investigación, haciendo hincapié en la publicación en sí y no en donde se publica. Por eso, como nos dice Fernanda Ibeiger, hay una confusión del mapa y del territorio. Lo local y lo internacional se volvieron divisibles en el reconocimiento académico, y los académicos periféricos terminamos siendo circunscritos al ámbito de lo local, mientras los académicos de las universidades centrales acumularon el capital científico internacional. Y por ello, dentro de las actividades que tenemos que hacer, tenemos que desmontar la base, la creencia extendida que identifica la llamada corriente principal con el mainstream de la ciencia. Por eso podemos plantear que la no oposición a los actuales sistemas de evaluación de las ciencias sociales, sin duda, es un acto suicida. Es evidente que la ciencia, que los factores de impacto no se corresponden con el impacto en el mundo real. Ejemplo de esto es si comparamos las citas que han tenido ciertos artículos con las citas que tienen estos mismos artículos en Wikipedia. Este artículo, que solo ha recibido 2,718 citas en Scopus, en Wikipedia ha sido referenciado 2.8 millones de veces. Y si nosotros revisamos los 10 trabajos más citados de Wikipedia, vemos que no hay ninguna relación en las referencias que se hacen en este sitio y las citas que se hacen en este sistema que está determinando la circulación del dinero, el reconocimiento y el prestigio de la investigación. Por eso desmontarlo se convierte en una idea esencial. Y por eso identificar lo que está haciendo el norte y lo que está el sur, haciendo el sur, nos parece esencial. Por un lado, el norte plantea que la academia tiene que recuperar el control de su producto esencial, que es el conocimiento. Y por eso nosotros vemos todas estas disputas con el Sevier y cómo todos rompen los contratos, están rompiendo los contratos del Big Dell, del Sevier, o están haciendo modificaciones sobre los procesos de evaluación, como los estamos viendo claramente en Inglaterra. Mientras que en América Latina pareciera ser que lo que queremos es simple y sencillamente igualar ese sistema que se está desfigurando en el norte en términos de los sistemas de evaluación. Por eso creo que es tiempo para decir que en América Latina tenemos un ecosistema absolutamente fragmentado y que no colabora entre sí. Donde hay unos sistemas que lo único que desean es integrar su producción a el norte. Y por eso vemos cómo Cielo entrega todos los millones de citas que tiene a Clarivate sin ningún problema. El esfuerzo que se ha hecho público de muchísimos años, Cielo los entrega sin ningún problema a Clarivate. Y Rediv, el nuevo sistema después del extinto e-revistas y demás, ahora nos viene a plantear un sistema de clasificación basado también en Clarivate. Por el otro lado, hay otros sistemas que están tratando de fortalecer el modelo regional y posicionar a la ciencia en el ámbito global de una manera no subordinada. Dentro de esto podemos mencionar a Claxo, a Latindex y a Redalic. Por eso, este ecosistema que se plantea vale la pena discutir si en realidad es un ecosistema integrado o es un ecosistema fragmentado. Si nosotros hacemos un análisis, veremos que hay múltiples fortalezas, no me voy a detener en ellas, pondremos esta presentación a disposición de todos para que puedan revisarla con calma, porque ya nos hemos llevado un poco de tiempo y todavía falta
la propuesta importante que vamos a realizar. Entonces, nosotros evaluamos dentro de las fortalezas un conjunto de elementos que vale la pena identificar, y también nosotros creemos que hay múltiples debilidades. Dentro de estas debilidades está esta dependencia de todos los sistemas de evaluación a la llamada ciencia principal. Lo demás es una consecuencia de esto. Y claro, el no aprovechamiento del XML y un OJS absolutamente extendido, pero mal aprovechado. También dentro de las debilidades vemos como un sistema sólido, como puede ser Redalic, una de gran debilidad es que solamente es financiado por una universidad y que sería importante que tuviera mayor legitimidad y reconocimiento en términos de los países y de los consejos de ciencia y tecnología. Y por otro lado vemos una profunda debilidad en ese deseo de cielo de identificar la ciencia de calidad con lo que está en la llamada ciencia de corriente principal. Por eso creemos que Cielo ha dejado de concebirse como una alternativa y más bien busca integrarse al sistema de que se plantea en el norte. También hay un conjunto de amenazas, dentro de los cuales consideramos que son los monopolios y el APC. Y evidentemente un conjunto de oportunidades, porque en la región se han hecho diversas cosas que consideramos muy importantes. Y una de las cosas que consideramos muy importantes es el acuerdo que hace la Tindex, Redalic, Claxo y el IBIC para tratar de defender el patrimonio del conocimiento y decir que se debe utilizar una licencia no comercial en todos los procesos que se utilizan en el acceso abierto. Licencia que ha sido comentada por Ana María Cheto en París en el sistema del ISS. Además, si nosotros revisamos a DOAJ, vemos que la mitad de las revistas piensan distinto a lo que piensa DOAJ. La mitad de las revistas utilizan una licencia no comercial. De hecho, según los datos de este sistema, es las revistas que utilizan una licencia no comercial es mucho mayor que, bueno, no mucho mayor, pero sí mayor que la licencia CC BY. En ese sentido, nosotros creemos que es un error por parte de DOAJ dar el sello solamente a aquellos que utilizan la licencia CC BY. Creemos que una forma para fortalecer nuestro sistema es evidentemente citando la producción de nuestros países y en consecuencia de nuestros investigadores. Tenemos que superar estos procesos porque si no tenemos el riesgo de perder la naturaleza académica de la tarea editorial y de la comunicación científica de la región. Por eso creemos que, en buena medida, Robert Merton ha sido sustituido por Tolkien. Porque hay cosas que existen solamente porque todos creen que existen. Y el día de hoy, el mundo cree que las cosas son de mayor calidad porque tienen una cita o porque están en unos falsos cuartiles. Y esto es algo que debemos modificar. Pero yo creo que lo importante para este punto vendría a ser la propuesta o el nuevo proyecto que se está desarrollando, del cual Ariana hablará. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Pero está bien, a ver, lo que queremos, ya muchos de estos argumentos, incluso los estuvieron escuchando en las diferentes sesiones que tuvimos a lo largo del seminario. Y de alguna forma, esta última parte queremos tomarla para
pues para plantear un nuevo proyecto que si bien es nuevo en nombre y en a lo mejor la forma en cómo la vamos a operar, en realidad hereda muchas de las del trabajo ya hecho a lo largo de todos estos años por Redalic, y también une un conjunto de actores distintos, bueno, un conjunto de actores que comulgan también con estos nuevos valores, que están conscientes del riesgo que estamos sufriendo en la región en cuanto a todo lo que comenta Eduardo y cómo podemos justamente perder esa parte académica que es la que lleva o la que concentra en este momento la publicación científica, y que el riesgo, la consecuencia de que la perdamos es que entonces nos convirtamos en un sistema comercial en donde evidentemente los países como los nuestros, los países con bajos recursos económicos, se van a quedar fuera del sistema de comunicación científica mundial. Entonces, este proyecto sucede o surge como respuesta a esas debilidades que ya mostraba Eduardo, no solamente por parte de Redalic, sino por parte de la región. Llegamos a un punto en donde pues nos dimos cuenta de que, y recordarán el video que ponía Eduardo de Bergman en la sesión que él hablaba de esto, en donde pues pareciera ser que estamos haciendo que algo que a pocos le importa, que creemos que es un gran beneficio a la sociedad, que estamos conscientes del uso de los recursos, que estamos conscientes de que el acceso abierto tiene una razón de ser y que además es una realidad, pero que si seguimos por el camino en donde estamos, el acceso abierto, al menos como lo estamos haciendo en Redalic, no tiene futuro, no tiene mucho futuro, porque estamos dependiendo solamente de un actor en cuanto a la sustentabilidad del proyecto, pero además estamos también un poco en muchos sentidos nadando contracorriente, ¿no? Ya decía Eduardo el asunto cultural de por qué, de cómo estamos sustituyendo el beneficio, el principal objetivo de una revista, por si está en un cuartil o en otro, o por si subió o por si entró al JCR este año y el siguiente lo bajaron, y etcétera. Y estamos en realidad un poco manejados por las decisiones de empresas comerciales, ¿no? Entonces llegamos a este punto en donde decidimos o seguir por donde vamos y tal vez no llegar a buen puerto, o dar un pequeño, ajuste en este modelo, pero que nos lleva a un gran cambio en cuanto al paradigma de cómo llevar el acceso abierto en la región. ¿Qué es lo que proponemos? Un nuevo proyecto que en su fundamento, en su esencia, es un proyecto cooperativo, y eso es fundamental. Es un proyecto que no depende solo de Redalic, que no depende de nosotros, que no es un proyecto solo de la UAM, aunque la UAM es pionera en ello, como ya les decía, de alguna forma Ameli hereda todo el know-how, la tecnología, el expertise de todo este equipo que hemos trabajado 15 años en la región, y es un proyecto cooperativo porque se extiende a muchos otros actores en la región, y creemos que ahí está su fortaleza. Una de las grandes debilidades de América Latina es hacer esfuerzos aislados. Si bien hacemos esfuerzos académicos muy importantes, lo que nos pasamos oyendo en los diferentes congresos de editores es una queja constante por los límites en los recursos económicos, ¿no? Por la falta de profesionalización de los editores, por la falta de reconocimiento de la tarea editorial dentro de una institución académica. Y eso es desgastante, eso es algo que amenaza totalmente las publicaciones del lado de la academia, y que justamente favorece, es un excelente caldo de cultivo para que llegue Elsevier, como llegó a algunas instituciones, a hacer contratos para entonces llevar a cabo esa tarea editorial. Y el problema no es que se le pague a una empresa por hacerlo, el problema es que se pierde dentro de la institución esa fortaleza, ese proyecto editorial dentro de los recursos que ya están asignados en los presupuestos institucionales para llevar una revista. Cecilia Rosenblum nos hablaba de un modelo de cómo la Universidad de La Plata está cambiando este modelo, esta conceptualización de la tarea editorial dentro de una institución, precisamente para que sea sostenible, ¿no? Para poder aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología hoy en día, que brinda Redalic,
pero con un conjunto también de estrategias adicionales para poder garantizar que los proyectos editoriales continúen en la academia, ¿no? En ese sentido, el objetivo principal de AMELI es conservar la naturaleza académica de la publicación científica en la región. Sí, de verdad creemos que esa es la vía. No solamente lo decimos nosotros en Redalí, lo dice inclusive los modelos del norte que están buscando cómo regresar a la academia sus publicaciones científicas, cómo eliminar las reglas comerciales de su ecuación científica, que lo que está haciendo es que entonces empresas estén decidiendo la dirección de cómo sucede la ciencia en el mundo. Como decía Eduardo, ya Inglaterra lo está modificando, Alemania empieza, Estados Unidos se lo pregunta, y América Latina es referente en ese sentido. Es decir, es un gran ejemplo de cómo se ha podido mantener, a pesar de todo este contexto internacional, se ha podido mantener la naturaleza académica de la publicación científica. Pero creemos que se ha mantenido porque a las empresas comerciales no les ha interesado vender en nuestra región. Y ahora que las empresas comerciales están empezando a mirar nuestra región como un área de oportunidad para hacer más negocios, es cuando estamos ya empezando a perder, ¿no? Entonces, creemos que la manera de poder continuar, o al menos es nuestra propuesta conjunta, de poder responder a las necesidades de la publicación académica, y no solamente de Latinoamérica, sino que este modelo puede extenderse al sur global, porque hemos ya estado muy de cerca con instituciones africanas que también están en un contexto muy similar, o se equipara mucho al latinoamericano, con sus particularidades, por supuesto, pero es un modelo que puede extenderse a África o a otras regiones del mundo que se encuentran en la misma situación para evitar, bueno, lograr la reducción de la brecha digital, mantener la identidad de la institución editora y de la revista, tener reducción de costos, como ya lo decíamos, poder seguir manteniendo equipos editoriales dentro de las instituciones, seguirlos profesionalizando, pero alcanzando la tecnología que en estos momentos no se está alcanzando, ¿no? Y con al menos cuatro valores fundamentales, de hecho tenemos casi un decálogo de valores, pero al menos cuatro fundamentales. Seguimos pensando, por supuesto, que el conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho, es decir, el acceso abierto es un eje principal de este modelo. El acceso abierto no tiene futuro ni significado sin la evolución de los sistemas de evaluación de la investigación. Por eso este modelo, o quien se adhiera a este modelo, de alguna forma tiene que ser en un sistema integral que contemple sí la publicación científica, pero también la evaluación de la investigación. No podemos decir que estamos sumándonos al acceso abierto y al conocimiento abierto si seguimos evaluando a los investigadores con base en el factor de impacto o en dónde publican, o si la revista en donde publican está en Scopus o no está. Entonces, este es otro valor importante. Uno más es la transición a la comunicación científica es un eje esencial. O sea, no podemos evitar, no podemos hacer como que la tecnología no existe y que no estamos desarrollándonos en la web y seguir pensando solamente en el canal impreso y en los costos de recuperación de la maquetación, etcétera, etcétera, porque debemos pensar en que ya estamos, nuestros principales lectores y el público al cual queremos llegar está en la web. Entonces, este es otro eje fundamental de esta nueva propuesta. Y por supuesto que la inversión económica en el acceso abierto debe ser coherente con el beneficio a la sociedad. Es decir, no podemos seguir invirtiendo miles de millones de dólares en pagar empresas comerciales y pocos pesos o centavos en el acceso abierto o en las publicaciones académicas, dejando de lado totalmente esta labor y manteniéndose un poco de milagro o como por arte de magia, ¿no? El factor de impacto debe ser superado como indicador de calidad y desempeño. Esto va muy de la mano con lo que ya decíamos de los sistemas de evaluación y su evolución que es necesaria para este proyecto. Este proyecto, entonces, fundamentalmente es cooperativo. Es más allá de colaborativo, es cooperativo. Es decir, todos los actores, esto no es un proyecto de Redalic, esto es un proyecto en donde, como vamos a ver un poco más adelante, son varias las instituciones que cooperan, es decir, que aportan, ya sea conocimiento, personal, desarrolladores, tecnología, servidores, laboratorios, investigadores, etc. Es un proyecto que entonces se piensa es mucho más sustentable, dado que la región misma lo respalda. Es protegido y es no comercial, es decir, estamos buscando que las empresas comerciales no ingresen a la publicación académica y si lo hacen, sean con precios justos o sean
con fines de apoyar un proceso particular, pero no de desproteger o quitar la profesionalización editorial dentro de las propias instituciones. El contexto de surgimiento de Ameli es, como ya lo hemos venido mencionando, pues las más de 15.000 revistas vigentes que existen en la región, cerca de 10.000 en línea, una asimetría cada vez más creciente o más notoria en términos de tecnología, recursos escasos y un circuito vicioso que encontramos en la región que está sucediendo claramente en Colombia, que empieza a suceder en México y en otros países, en donde las revistas que carecen de tecnología y de estándares internacionales no pueden posicionarse, por lo tanto no pueden ser reconocidas, no pueden competir en el escenario internacional y por lo tanto no son indizadas. Sin embargo, como no son indizadas, las revistas no pueden tener los recursos económicos suficientes para hacerse de esa tecnología, no pueden posicionarse, no pueden ser reconocidas y por lo tanto no pueden competir en el escenario internacional y la consecuencia de esto es en muchos casos la desaparición de proyectos editoriales importantes. El proyecto se llama Ameli, es un nombre indígena de la región, que busca el conocimiento abierto, es decir, un poco más allá del acceso abierto, donde involucra otros proyectos que tienen que ver con el acceso abierto, específicamente para América Latina y el sur global, con énfasis en las ciencias sociales y humanidades. Este proyecto busca una construcción de forma colaborativa multiinstitucional para desarrollar tecnología y generar conocimiento con la finalidad de consolidar el acceso abierto. Es multiinstitucional. Busca respaldar las publicaciones científicas que contribuyan al beneficio de la sociedad y al desarrollo de la ciencia colaborativa, sustentable, protegida y no comercial. Es decir, aquí hay retos importantes en el establecimiento de cómo vamos a valorar las publicaciones en vez de su factor de impacto o su cuartil, sino más bien en el grado de beneficio a la sociedad y al desarrollo de la ciencia. Busca fortalecer el quehacer editorial científico y sus acciones en América Latina y el sur global, sobre todo en las ciencias sociales, y busca contribuir a la integración, porque no estamos pensando en construir una isla regional que no se hable con el mundo, por supuesto que no va por ahí. Buscamos sí contribuir a la ciencia internacional, pero bajo una relación no subordinada en el diálogo mundial de la comunicación de la ciencia. Es una iniciativa que pretende buscar una agenda común con varias instituciones, por lo tanto es un gran reto, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo en la región, hay diferentes contextos, a pesar de ser la región latinoamericana, tenemos en los diferentes países también contextos particulares, pero por eso estamos pensando en una configuración de estrategias en respuesta a esos contextos en beneficio de todos. Ameli, este es el sitio web que ya está en construcción, va a tener diversos proyectos, como lo estamos viendo en pantalla, desde un portal de revistas, un sistema de edición digital XML que está heredando la tecnología de MarcaLeak, que está heredando este portal de revistas también la tecnología de RedaLeak, como parte para el fortalecimiento de esta tarea en la región. Va a tener un portal de libros que también haremos uso de la tecnología para llevar a los libros a exponerlos de una mejor manera, como lo estamos haciendo con las revistas científicas en línea. Una comunidad de OJS que nos parece fundamental, tanto a nivel de desarrollo de software como a nivel de uso del OJS, que creemos que es un sistema subutilizado dentro de la región y que tiene un potencial no alcanzado y que creemos que si unimos esfuerzos de las comunidades que ya estamos usando o que ya están usando de mejor manera el OJS o desarrollando a nivel pues código el OJS, podamos también sumar esos esfuerzos para poder hacer un mejor uso de este sistema, poder desarrollar métricas responsables y no solamente desarrollar, sino adoptarlas en las instituciones, que eso es lo fundamental. Llegar a los tomadores de decisiones para que entonces los sistemas de evaluación cambien. Como ya decía un tuit por ahí de Martín, se tiene que llegar a una ruptura en los sistemas de evaluación, no hay más. Eso es, si es que queremos seguir sobre este camino y seguir manteniendo el acceso abierto, no comercial. La profesionalización editorial es otro proyecto también fundamental de este nuevo sistema, Open Data, los datos abiertos y un blog, porque creemos que debemos llevar una voz que sea crítica respecto a lo que sucede, crítica, pues sí, constructiva, en términos de poder adoptar lo que está sucediendo
en otros países de manera positiva y lo que no está sucediendo bien, pues entonces ser críticos al respecto y poderlo cambiar a tiempo. Si no, vemos que hay un conjunto de, pues yo qué sé, redes sociales o el Twitter, el Facebook, donde se exponen ideas aisladas, no articuladas, de diferentes personajes en la región, pero que no se encaminan adecuadamente hacia la gente que está tomando decisiones y que está decidiendo cómo se invierten los recursos en nuestros países. Vamos a tener un observatorio de evaluación. También habrá un eje de desarrollo tecnológico. Seguiremos haciendo innovación para las publicaciones científicas en la región. Un tema sobre derechos de autor. Vamos a seguir también discutiendo sobre el tema de licencias y todo lo que tiene que ver con ciencia abierta. Entonces, AMELI es un proyecto cooperativo, es una iniciativa que se pone en marcha por un grupo de instituciones con esta agenda común, con estos principios que compartimos de inicio y que va a tener una estructura orgánica, digamos, formada por comités. Diferentes comités, en este caso vemos algunos de los que ya están formados, otros están en vías de formación, como la profesionalización de los editores por parte de la maestra Cecilia Rosenblum, métricas por parte del doctor Gabriel Vélez de la Universidad de Antioquia, bueno, etcétera. No menciono todos porque omitiría en este momento, dado que estamos en proceso de formación. Por ejemplo, el de investigación también ya lo vemos aquí, el de métricas, el de profesionalización, las diferentes páginas de este proyecto. Y es un proyecto justamente pensado para el sur global, pero sí heredando de alguna forma, particularizando las necesidades de América Latina. Va a haber diferentes grupos de investigación también participando y con una forma de sustentabilidad que estamos explorando en diferentes vías, desde donaciones, membresías, la aportación, como ya lo decía, de capital humano, crowdfunding, infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, cada universidad participa con lo que puede participar y creemos que podemos con bastante. Si realmente nos sentamos en una mesa como ya lo hemos hecho, vamos a ver que ya de por sí estamos invirtiendo en el acceso abierto, pues un tanto como podemos, pero si lo organizamos, podemos llegar a invertirlo de manera mucho más eficiente, mucho más efectiva, ¿no? Aquí vemos ya algunos prototipos del portal de revistas, del cómo se verá el home de revistas, cómo serán las búsquedas, que si se dan cuenta, en muchos casos es muy parecido a lo que vemos en Redalic, dado que está justamente adoptando la tecnología Redalic. El sistema de edición digital AMELI XML, que también tomará muy buena parte del código de marca LIC, que es un sistema de edición digital abierto para todas las revistas sin distinción. Habrá solo tres requisitos básicos: que la revista sea de acceso abierto, que no sea, que no cobre APCs y que no sea comercial. Es decir, no solamente es para la revista Redalic, es para todos los proyectos editoriales que buscan una consolidación y buscan un lugar y tienen un lugar en un espacio de discusión de un área particular. Entonces, si la revista cumple con estos requisitos, ya les iremos dando más información, podrá participar. Es decir, es un sistema que estará abierto a las 15,000 revistas que existen en la región. Este es un poco la cara de cómo se verá el marcador XML para publicaciones científicas de AMELI, los productos editoriales que también se podrán obtener a través de esta plataforma, el marcador, ¿okay? Y un conjunto, bueno, de visualizaciones que tendremos de los diferentes sistemas, un poco para que se den una idea de cómo vamos a llevar este nuevo proyecto. Habrá cursos de certificación, hacemos énfasis mucho en la profesionalización de los editores y los valores agregados también que genera la tecnología, como lo que tenemos en Redalic, que será el visor digital, el HTML, el EPUB, el visor móvil, el PDF, etcétera, como mecanismos o formas de visualización para poder mejorar esos proyectos editoriales que están en universidades, pues un poco pues con falta de recursos, etcétera. Y aquí vemos cómo se estarán viendo estos productos de lectura de este nuevo proyecto, ¿no? Es un proyecto que la verdad nos entusiasma mucho, que es prometedor. Es un proyecto que en este momento, creo que no te, sí, aquí está participando Claxo directamente ya como un aliado dentro de este al final, este proyecto AMELI es una alianza regional en donde ya está participando Claxo, está participando la Universidad de La Plata,
la Universidad Nacional de La Plata, con Guillermo Banzato, Cecilia Rosenblum, que ustedes ya los escucharon, cómo están implementando este ya modelo, ya lo están operando dentro de la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad de Antioquia también está participando activamente. Estamos en pláticas con PKP. Ellos han manifestado totalmente su interés en participar como aliados también en esta plataforma, dado que ellos identifican esta necesidad del mejor uso del OJS dentro de la región. Entonces, seguramente también estarán participando como aliados en este nuevo proyecto. Y la intención de presentárselos, al menos dar como un poco la primicia, un poco más elaborada ya al cierre de este seminario, es abrir la invitación a las revistas que quieran participar en ello. Sé que aún falta información sobre cómo vamos a trabajar, por ejemplo, las revistas de Redalix, si pueden integrarse a Melí, sí lo podrán hacer. Si es que quieren obtener beneficios adicionales de Ameli, como son los cursos de OJS o todo lo que vendrá como parte de este proyecto cooperativo, les iremos como dando más información. Este proyecto se libera oficialmente en Buenos Aires en la reunión, en la asamblea de Claxo en noviembre, en donde ya podremos ver ya algunas de las revistas que ya estarán participando. Y creemos que esta es la vía, creemos que es la vía para poder levantar la voz en cambiar los sistemas de evaluación, en transformar la forma en cómo estamos haciendo el uso de los pocos recursos que tenemos en las instituciones de una manera mucho más eficiente. Y es un proyecto en donde participamos pues todas estas instituciones de inicio, pero también está, bueno, de hecho no está aquí, pero también está ya la Universidad de Panamá, participando de este proyecto, y muchas más que ya han empezado a manifestar su interés. Entonces, la intención de esto es mostrárselos, abrir la invitación, seguiremos hablando de ello, y pues creemos que esta es la vía de cómo seguiremos dando esa batalla a favor del acceso abierto y de seguir manteniendo la naturaleza académica de la publicación científica y de la ciencia que se hace en la región. Entonces, hasta aquí la presentación. Quisiéramos, bueno, creo que sí tenemos unos minutos, 10 minutos para hacer una ronda de preguntas, que creo que sería importante. En lo que nos pasan las preguntas, ¿sí? Martín Gómez dice, ¿cómo se puede participar como aliado de Amelí? Eduardo fue por su café y entonces ya regresa, ¿no? Para que nos ayude con las preguntas, ¿no? Que regrese al estudio, exactamente. Ya, en lo que ahorita nos pasan las preguntas, pero bueno, pues agradecemos mucho a todos. Ahora sí, que no sé quién nos puede apoyar con las preguntas. Martín Gómez nos dice que cómo se puede convertir en aliado de Amelí. Pues por favor, Martín, mándanos tu correo para poder tener una charla y entonces ver de qué manera podemos integrarnos. De hecho, esto es una invitación a todas las instituciones, a todos los investigadores y demás. Es decir, los investigadores o las instituciones podrán tener una propuesta en concreto, pero si no, por favor, manden sus correos de ver de qué manera pueden integrarse al proyecto ya, y de qué manera podemos reforzarlo. Hay una cuenta de Twitter que ya podrían seguir, Ameli-CA. Por ahí en Twitter lo estamos poniendo desde Redalic también para que puedan seguir la cuenta y ahí también daremos más información, si no a los correos que aparecen ahorita en pantalla. Ya iremos conformando los medios de comunicación o las formas de comunicación con Ameli más concretamente, pero mientras tanto puede ser así. Beatriz Elena del Sindestab México nos dice que cuáles serán las diferencias entre Ameli y Marcalic. Pues lo que podríamos decir es que la tecnología se va a compartir, aunque serán sistemas distintos. Es decir, Redalic seguirá como hasta ahora y con sus criterios de inclusión, mientras que en el caso de Ameli es una propuesta de comunicación que busca alojar o brindar los servicios a las más de 15,000 revistas vigentes de la región iberoamericana. ¿Y por qué no? No tenemos los datos, pero a las revistas del sur global o a cualquier revista de acceso abierto. Nosotros creemos que no hay esta forma de utilizar este sistema, que podríamos decir claramente que es uno de los más desarrollados
a nivel mundial para hacer el proceso de marcación de un artículo científico. Entonces, lo estaremos proporcionando a todos. Pero precisamente por eso se construye Ameli, porque las características de permanencia serán distintas. Redalic, la UAM, traslada su tecnología a este sistema, pero este sistema, Ameli, sin duda será un proyecto que tendrá que ser mantenido y sostenido por toda la comunidad. En ese sentido, involucrarse será de dos formas, para ver de qué manera pueden cooperar en términos reales y desde hoy les podemos decir, pues Ameli necesita desarrolladores. Entonces, cualquier ahora sí que cualquier oferta al respecto, pues será bienvenida. ¿Tenemos algún correo de contacto de Ameli? Sí, es ameli.conocimientoabierto@gmail.com. Aquí pueden dirigirse y los responsables del proyecto se comunicarán con ustedes. Lo repito, ameli.conocimientoabierto@gmail.com. ¿En un futuro Redalic desaparece para migrar este nuevo proyecto? No, no tenemos ningún no seas así, estamos cooperando con un nuevo proyecto, pero no tenemos ningún interés en desaparecer. De hecho, estamos muy bien de salud, Ari y yo, y con muchas ganas en esto. Más bien, a través de la situación local, nacional e internacional, de apoyos que ha conseguido la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Plata, así como Claxo, en diversas discusiones, vimos la necesidad de instrumentar un nuevo proyecto. Un proyecto que irá teniendo y adoptando su propia personalidad, porque es un proyecto en construcción, pero Redalic continúa como está y continuará. Recuerden que Redalic sigue teniendo los criterios de evaluación mucho más rigurosos que los que tendrá Ameli, ¿no? O sea, Ameli es un proyecto pensado para extender la tecnología de Redalic porque nos la piden a gran demanda, o sea, no solamente para las revistas que están en Redalic, sino para cualquier proyecto editorial de la región. Es decir, vamos a abrir como la tecnología para darles la cancha a todas las revistas para que compitan con las mismas oportunidades. Y entonces sí, que las revistas de mayor calidad, que los editores se dediquen, bueno, a lo que saben hacer, al valor del editor, que es a llevar una revista científica de calidad, y que entonces las revistas que lleguen a alcanzar esa óptima calidad ingresen a Redalic para tener esa indexación en la plataforma de Redalic. También en Redalic seguiremos innovando, no nos paramos por hacer este proyecto. En Redalic seguiremos también dando otros servicios, pero solo a las revistas que pasan esos criterios, que serán mucho más rigurosos que los que están en Ameli. Ameli es la forma de llevar la tecnología de Redalic a todos los proyectos editoriales. No saben la cantidad de peticiones que tenemos todos los días por revistas que quieren usar Marcalic, que quieren usar la tecnología Redalic, pero nosotros no podemos hacerlo porque la capacidad de Redalic es excedida. Entonces, abrimos la tecnología, pero también abrimos la posibilidad de que otras universidades aporten tecnología, aporten infraestructura para poder soportar esta gran demanda, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo Ameli y Redalic siguen coexistiendo. Uno abierto a todas las revistas de la región y Redalic sigue, pero con los criterios de evaluación mucho más rigurosos. Voy a corregir este correo que tiene un error de dedo para que lo tengan correctamente. Ok. León Felipe, las revistas que no se encuentran en Redalic, es decir, en Latindex, ¿podrán incluirse en Ameli? Claro, esa es la idea, que las más de 15,000 revistas que existen, que están vigentes en la región, cerca de 10,000 en línea, y utilicen la tecnología a través de Ameli para poder tener todos los valores agregados. Esa es, digamos, la percepción, la idea de que sabemos que las revistas están con problemas económicos, con recursos escasos. Entonces, al ofrecer esta tecnología a través de Ameli y a través de Claxo, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Antioquia, de la UAM, pues entonces
podrá fortalecerse el sistema de comunicación y el sistema de publicación académica de la región. Como lo dijo claramente Ariana, el objetivo central de Red Alí es mantener en el ámbito académico la naturaleza de la publicación académica. Es no permitir la comercialización de esto, de la publicación académica en la región. Es mantener en realidad un acceso abierto, sólido, integrado, cooperativo, no subordinado. Y cuando decimos no subordinado es porque esperamos que entonces no se haga uso de esos supuestos valores, porque la verdad no vemos mucha diferencia de lo que ofrece Ameli y de lo que ofrece el Sevier, no hay mucha diferencia. Y evidentemente también que compartan los valores de Ameli. Y entre los valores de Ameli está el estar en contra del factor de impacto y acoger los principios de DORA. Valoremos la investigación por la investigación en sí y no por donde se publica. Y revitalicemos y revaloremos la investigación local y articulada a las necesidades de la sociedad. Muchos sistemas de ciencia y tecnología, en mi opinión, particularmente el Consejo de Ciencia y Tecnología en el ámbito de la dirección de revistas y Publindex en el ámbito de su nuevo modelo, se han subordinado absolutamente a este modelo de ciencia comercial, y lo que buscaríamos con Ameli es precisamente hacer una situación distinta. José Luis Vera se suma a través del ornitorrinco tachado al nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Guillermo dice, Ameli es un paso para poder entrar luego a Red Alí. Pues las revistas que cumplan los requisitos de Red Alí, que estarán en Red Alí, no hay ningún problema. Nos dice Verónica Bermúdez de Corpoica, ¿cómo podemos potencializar los diferentes formatos de publicación que genera el XML JADS? ¿Cómo podemos ir más allá del PDF? Pues yo creo que primero es un asunto conceptual. Dejemos de publicar revistas impresas y trasladémonos con el asunto a construir la publicación digital. Por eso Ameli lo que hace es, a través del XML, generar los productos agregados que estarán a disposición de todos con el logo y la institución editora, claramente dando identidad a quienes fortalecen y apoyan esto, porque de lo que se trata es de fortalecer el sistema de comunicación. Nos dice Adalberto de Guadalajara que es importante, que habrá que picar piedra. Pues sí, habrá que picar piedra para lograr esto, y nos plantea que por qué no hacemos la idea de embajadores de Ameli, y que él se suma a esta propuesta como embajador. Bueno, pues te tomamos la palabra, Martina Adalberto, por favor, mándanos tu correo y crearemos la figura de embajadores de Ameli para que pueda empezar a fortalecerse, a difundirse, y podamos empezar a construir algún otro, podamos mantener la naturaleza de la publicación académica en el de la publicación científica en el ámbito académico. Laura Aurora felicita a Red Alí y dice que la Universidad Autónoma de Tlaxcala pues plantea, se ha asumido a esta idea que impulsada por CONACYT, que si no estás en Scopus, pues no existes. Pues sí, precisamente eso es lo que tenemos que romper, Laura, esta idea, y habrá que enseñarle a las autoridades todos los problemas que tiene esta base de datos, como cualquier base de datos, pero sobre todo que nos están vendiendo una imagen de ciencia. Una imagen de ciencia donde lo que vale es la cita, y donde nosotros planteamos que lo que vale es la importancia de que la ciencia, el descubrimiento y los hallazgos se articulen a las necesidades de la sociedad. Sean relevantes, se articule la ciencia a una propuesta de desarrollo social y no a una métrica
que es absolutamente insostenible en términos metodológicos. Alejandro González, ¿por qué la filosofía no tiene un lugar preponderante en el proyecto? Pues lo tiene en términos de valores. Y en el blog. Para eso tenemos el blog. Hay un blog también, donde Alejandro, mándanos tu correo y te invitaremos también a participar en el blog, porque en el blog, dentro del proyecto de Ameli, las ciencias sociales y las humanidades rescatarán la voz y la idiosincrasia y las particularidades de estas disciplinas. Y en ese sentido, rescatar las características de la filosofía será esencial, porque como alguna vez escuché, si Hegel pudiera ponerse en 15 páginas a través de un paper, pues primero no es posible, pero si lograra hacerse, sería absolutamente irrelevante. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que las disciplinas tienen su propia lógica, su propia narrativa y sus propias formas de transmisión, y que esa es una parte de los objetivos también. Por eso, en Ameli, se trata de trasladar la tecnología del XML a los libros también, para trasladarnos nosotros al ámbito de la publicación digital. Sin embargo, esto es algo que compete a todos: autoridades, investigadores, desarrolladores. Los investigadores también tenemos que pensar en el ámbito digital y dejar de pensar en la época de Gutenberg. Altieres nos dice cuándo estará disponible. Bueno, empezaremos, el sitio propuesto estará aparentemente a fines de septiembre, estará liberado, y algunas revistas empezarán a poder hacer el sistema de marcaje, aunque oficialmente el proyecto se lanza en la, la conferencia de Claxo en Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre. Emilio felicita el proyecto. Y pues no, el acceso abierto está, la educación y el conocimiento y la comunicación está abierto a todos, a universidades públicas, universidades privadas. De hecho, pues la educación es un bien común, más allá de la forma de ejercicio particular, si es una universidad pública o una universidad privada. Claro que las universidades privadas pueden participar también en AMEL. Pues no veo otra, Si quieres, vamos cerrando entonces. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pues seguiremos en constante diálogo, dado que tampoco tenemos tanto tiempo en este momento. Pero bueno, si ya no hay más preguntas, sí nos gustaría mucho agradecer y aprovechar estos últimos minutos para agradecer, pues, en este cierre del seminario, de verdad, su asistencia, su participación. Realmente estamos muy contentos de cerrar este seminario con tanta participación, tanta discusión. De verdad, han sido muy activos en el chat, la asistencia ha sido muy buena. Tuvimos 13 sesiones a lo largo de estos meses. Y creemos que, pues bueno, en primer lugar nos gustaría agradecer a los conferencistas invitados. Tuvimos 13 conferencias magistrales, a la doctora Remedios Melero del CSIC de España, hubo conferencistas de 6 países, bueno, a Eliana Guzmán, a Fernando Rodríguez de la Universidad de los Andes de Venezuela, que están con nosotros en este momento en Redalic también, a Oscar Caicedo de Colombia, a Saray Córdoba de Latindex de Costa Rica, a Cecilia Rosenblum y a Guillermo Banzato de la Universidad Nacional de La Plata, que también participaron con nosotros de Argentina, Ángel Delgado, que también estuvo con nosotros de España. Tuvimos 456 personas inscritas hasta el día de hoy en el seminario, cosa que nos parece, la verdad, que para temas tan especializados nos parece una gran respuesta por parte de todos ustedes. Tuvimos inscritos de 22 países, entre ellos Argentina, Alemania, El Salvador, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Muchas gracias a todos los que desde estos países se tomaron su tiempo para estar presentes en este seminario, y también agradecer
a los 14 nodos que en diferentes instituciones estuvieron retransmitiendo este seminario a grupos de investigadores o de alumnos. Entre ellos tenemos a la UAM con sede Tejupilco, a la UAM con sede en Ecatepec, al Tecnológico de Monterrey de Hidalgo, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la UAM en la Facultad de Medicina, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la UAM Zumpango, a la Universidad de Baja California de México, también a ASOGES de El Salvador, a la UNA de Honduras, a Corpoica en Colombia, a la Escuela de Medicina José María Vargas de Venezuela, a la Estación Experimental Indio Huatey de Cuba, a UNAD de Colombia y a la Universidad Distrital también de Colombia. Agradecemos mucho a todos estos nodos que estuvieron también retransmitiendo este seminario para poder, pues, igual llegar con esta, con este conocimiento a más investigadores. Por supuesto, también agradecemos al equipo de Red Alic, a Sheila, Vanessa, Salvador, todos los que por aquí no ven, pero siempre estuvieron presentes y que sin ellos no habríamos podido hacer este seminario, a la UAM, a la Secretaría de Investigación, que hicimos en conjunto con ellos este seminario. Y bueno, esperamos que el siguiente año podamos abrir la segunda edición del seminario. Claro, sin ya, duda, ya la les... siguiente, el siguiente año se abrirá. No sabemos si en estricto este seminario permanente será parte de Red Alic o lo ampliaremos a, ya al proceso de formación a través de Amelí. Pero sin duda, este es un seminario permanente que llegó para quedarse y para hablar de una forma distinta del acceso abierto y que seguirá planteando una forma no subordinada de la ciencia regional. Por eso, solamente a mí me gustaría, además de agradecer, terminar con la idea de que seguiremos construyendo proyectos, procesos y situaciones para darle voz a las ciencias sociales, a las humanidades, sin duda a la filosofía, para poder insertarla de una forma en el ámbito global, pero de una manera no subordinada. Y seguiremos trabajando día a día para que las personas podamos entender que la ciencia, el descubrimiento, el conocimiento vale por sí mismo, vale por su articulación con la sociedad, vale para poder resolver problemas y no por tener una cita. Y que si hay algo que esté haciendo y cometiendo mal a los sistemas de ciencia y tecnología, lo diré con tranquilidad, es la estúpida ciencia del primer cuarto. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Estarán recibiendo sus constancias, nada más un pequeño aviso, en las próximas, más bien, a principios de agosto, por correo electrónico, con el correo con el cual se inscribieron al seminario. Entonces, bueno, las elaboraremos en las próximas semanas y se las estaremos haciendo llegar. Pues si no hay nada más, no queda más que agradecer su participación y pues seguimos viéndonos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.